Vámonos al mundo de los deportes. Saldo blanco luego del encuentro de fútbol entre el Querétaro y Toluca. Alrededor del estadio La Corregidora se detectaron dos personas consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, obviamente también alterando el orden. Fueron ya emitidas al juzgado cívico para enviar alguna otra situación de riesgo, sobre todo en los asistentes del partido de fútbol en el Colosio de La Corregidora. Y como se lo habíamos prometido, el pronóstico pues fue el certero el mío. 2-1 Real Madrid. Los deportes con Gonzalo Reyes. Mira, las cosas realmente son las siguientes, señores y señores. Si yo hubiera dicho que el Madrid iba a ganar, iba a perder, porque siempre que digo un pronóstico pasa lo contrario. Por eso dije empate y dejé que él ganara, porque realmente más allá del balón me hubiera gustado más que ganar el Madrid. Afortunadamente así fue, con críticas y como sea, pero ganó el Madrid. Y a pagar apuestas. Y a pagar apuestas, no importa, ya está, es un balón, se acabó. Pero bueno, lo importante fue que ganó. Pero señores y señores, vamos a platicar del tema de los gallos blancos del Querétaro. Estuvo bastante bueno el partido del sábado, 45 minutos trepidantes contra el Toluca y realmente sería una gran demostración de fútbol. Lástima que solamente durara 45 minutos. ¿Qué le parece si vamos a ver la información de los deportes? Este color que preparamos para todos ustedes. Gallos y diablos conviven en la víspera de la penúltima jornada. La comida en el Corregidora hace recordar a la Bombonera, aunque no a todos les guste. No me gusta el chorizo, ni el verde ni el rojo. El que sea de los gallos, pero va a empatar los dos. Hoy el calor es vasto. En una tarde donde queda poco de aquel Toluca campeón. Una tarde con resaca madridista. Una tarde donde pocos quieren abrazar al diablo. Y donde para ganarle a los choriceros se necesitan muchas ganas. La entrada no mejora con el tiempo, en el cierre del clausura de la Corregidora. Las cosas comenzarían a componerse pronto. Pero ahí no acaba la cosa. Y la fiesta se llena. Aunque este lo anulaban de mala manera. El segundo tiempo tendría varios reclamos que dar. E Iván Alonso salió a hacer de las suyas. Y no sería el único. La gente trataba de no perder la fe, aunque las fallas los hacían desvariar. Ya no habría nada para nadie en un juego donde Gallos pudo haber dado mucho más. No, la verdad, muy bien, aunque hubiera preferido ganar. Muy molesto por el partido que hicimos. En un cierre de temporada en casa donde lo único que podemos decir es gracias. Muchas gracias. Y te digo, Fernando, ¿te gusta el chorizo realmente? ¿Por qué esa pregunta? Yo no sé, solo sé que las águilas volamos alto. Ahí lo dejamos. Hasta aquí, ¿no?, la información. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde.